Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con Hoy en el Dublín. Y yo no sé cuántos llevamos, 75, 76, 77 ediciones en el Dublín ya. Y estoy acompañado de dos personajes únicos, especiales en el mundo del golf, con una trayectoria larga y muy larga además, y que tiene mucho que contar. Y así yo voy tomando el vino, como ustedes saben, y ellos van contando. María Cacia López Bachiller, ¿qué tal está, guapa? Muchas gracias por invitarnos. No, yo es que es un placer estar contigo. Me has ayudado mucho. Nos hemos hecho amigos gracias a ti, pues ya sabes el mal carácter que tengo yo, pero esa es otra historia. Y te estamos muy agradecidos en este pequeño medio de prensa que no hace prensa, pero esa es otra historia, ¿eh? Bueno, pero es que la prensa ya no es prensa. Es Twitter, básicamente es Twitter. Ha cambiado todo. Y luego acompañado de otra persona muy especial que yo seguía y sigo habitualmente desde hace años y que me, de la cual he aprendido también mucho, que es Óscar Díaz. No sé, exacto. ¿Qué tal estás, señor? A ti te saludo. Encantadísimo. Y ahora aprovecho, y también a María Gracia, de acompañarte y de aceptar vuestra invitación, o tu invitación en este caso. El hombre que más quiere Jordi Hurtado. Bueno, hemos compartido, sí, en mi currículum extraoficial, algo que nunca escribiré, que nunca pondré, que nunca mandaré a nadie porque queda un poco raro. Debería estar muy orgulloso de decir que he compartido casi el 4% de sus programas en Salida. ¿4%? Que... ¡Qué barbaridad! Oye, macho, lo has ganado todo ahí en ese programa, ¿no? Bueno, se me dio bien, la verdad es que no me puedo quejar de cómo me ha ido. Además, en el Twitter pones no sé quién y Jordi Hurtado es Dios y... Y Juanjo Cardona es su profeta. Su profeta, efectivamente. Exacto. Eso. Creo que es bastante acertado, alguno me llevará a hereje por ponerles al mismo nivel, pero bueno, en fin, es un jugueteo. ¿No sabes la cantidad de autógrafos que le piden? Claro, es que es súper conocido. Gracias al saber ganar y gracias a su trayectoria profesional, pero saber ganar es que ha sido algo espectacular, ¿no? Hecho. Es un programa que te abre muchas puertas de muchas casas. Más la gente que es aficionada, no es un espectador casual. No. Es alguien que por lo general integra el programa en su rutina. También es cierto que los horarios no son muy propicios para que lo vea muchísima gente, pero bueno, que tiene su audiencia, ya la veo, por sí, que... un millón y medio de espectadores todos los días, y sobre todo son espectadores fieles, con lo cual si aguantas un tiempecito, lo más normal es que te termines colando en más de una casa y te metas en su rutina, incluso en sus siestas, porque no decirlo. Sí, bueno, es el horario de la siesta, efectivamente, sí. Es el horario de la fiesta. Hacienda sabe la cantidad de dinero que ha ganado ayer. Hacienda es los primeros, por supuesto. Sí, sí, todo va con su correspondiente certificado de retenciones y negro sobre blanco, son los primeros. Bueno, negro sobre blanco, no negro, así que... Bueno, eso está bien. María Cacia, ¿qué estás haciendo? Me has dicho que no eres... de casa. No me lo puedo creer, yo insisto, no me lo puedo creer. Estoy feliz. O sea, la jefa del europeo, tú, la que más sabe del golf español, europeo y posiblemente mundial, de este lado de los Pirineos, del otro, y has cogido Estoy y has feliz. Dicho, hasta que hemos llegado y se acabó. Dedicada a cuidar un poquito más de mi casa, que la tenía abandonada. ¿La conoces? Sí. Porque la veías poco. Guiso todos los días, estoy encantada. Y trabajo mucho para la Fundación Boba, que toda mi familia está, y amigos estamos muy involucrados. Yo tengo un sobrino con parálisis cerebral, y entonces ahora estoy dedicada, pues no te digo que todo el tiempo que le dedicaba al golf, pero mucha parte de ese tiempo ahora se lo dedico a la Fundación Boba, porque queremos construir una residencia. Y ahí estoy. Pues feliz. Si queréis ayuda de este pequeño medio, lo tienes ya, o sea, lo Muchas que gracias. Necesites. Y en redes sociales son 190.000 personas las que nos siguen y en distintas redes. Si necesitas comunicar cualquier cosa, te lo hago encantado. Pero, y yo digo, o sea, ¿quién está ahí detrás de la pantalla con el humor para tragarse una hora de nosotros tres aquí hablando? Hay un colaborador habitual, que últimamente no está, pero por circunstancias personales, que dice que ustedes se quedan dormidos. Y por eso el índice de audiencia es superior al 94%. Yo estoy convencido que es que les gusta lo que la verdad es que es de lo más variopinto, porque hay un 65 de hombres, 35 de mujeres. Y la perspectiva que da mi hija, que ellos lo saben porque lo menciono siempre, nos ha abierto el abanico
y nos coge desde 15 años a más de 65, casi en igualdad en los periodos, sí. Sorprendente, ¿eh? Sí, y mira que es difícil, ¿eh? Mira que es difícil. ¿Y por qué sabes tú esas? Es que Internet tiene la gran ventaja de que todo te lo dice. Usted tiene tantas visualizaciones, han estado tanto tiempo, han visto tanto no sé qué. El streaming de radio es exactamente igual. Han entrado de Checoslovaquia. ¿Y para qué han entrado de Checoslovaquia? Puede haber algún español que le gusta el golf o algún latino y tal, y te da toda esa información. Sí, pero mira, por ejemplo, el otro día llaman a mi casa. ¿Podemos hacerle una encuesta? Venga, vale, una encuesta. Es sobre programas de radio. ¿Está usted entre 30 y 50 años? Digo, no. ¿Está usted entre 50 y 60? No, tengo más. Pues ya no nos vale. Y me cuelgan. Y te cuelgan. Claro, y yo soy radioadicta. Yo me levanto y hago así y pongo la radio. Tengo una en el cuarto de baño. Y voy a prepararme el desayuno y en la cocina tengo otra. Y yo, cuando estoy haciendo cosas, tengo la radio al lado. Porque no quisieron saber mi opinión con 64 años. Pero la culpa no la tengo yo, es el memo que he hecho eso. Yo, fíjate, yo lo tengo muy claro. Hablaba, esto no tiene nada que ver, pero ha salido así y bienvenido es. Hablaba con... Espérate que no sé si esto alguna radio. ¿Que se ha dejado de grabar? No. Ah. Es que ya saben que meto la pata mucho y me lo perdonan. Pero no, lo he hecho bien. Hablaba con mi mujer la proliferación en series americanas, en películas americanas, de gente de más de 60, de más de 70 actores, de más de 80 que están trabajando, ¿eh? Pero antes eran hombres, ahora también son mujeres. De más de Entonces, esa tendencia que se da en Estados Unidos, que claramente tiene algún sentido, porque siempre nos han dirigido para que empezamos a absorber... Algo que es evidente, que en menos de 20 años la esperanza de vida superará los 200 años. Ya. Los memos que te hicieron esa encuesta es que no tienen cabeza. Ya no nos interesa. Adiós. A lo mejor llevan un perfil muy determinado. Publicidad para gente joven. Claro. Sí. Pero es que los jóvenes están ahí. Es decir, Punset habla de la cuarta edad, ya no habla de la tercera. ¿Entiendes? Por eso precisamente, ¿no? Porque... Se produce un divorcio, un cambio, tal, no sé qué. Ya la tercera es con 40 y tantos. Y la cuarta con 70 y tantos, la cuarta edad. Es que ese es el cambio que a lo mejor muchas tendencias no ven, porque viven en el siglo pasado. Generalmente hay mucha gente viviendo en el siglo pasado. Y este siglo es distinto. Es la ventaja que tengo yo con mi hija. Me estoy echando flores a mí mismo y a mi niña. Hay que... Bueno, te ofrece una perspectiva que hasta hace unos años no tenías. No, sí, he sido un padre muy mayor. Pero bueno, esta es otra historia. Vamos a hablar de gol, que me estoy yendo por las ramas. A ver, ¿qué tenemos por delante? Mira, para abrir boca, te voy a contar lo que le pasó a Óscar, para que quien no le conozca termine de conocerle. En el Open de España, Centro Nacional de Golf. Yo estaba allí, yo lo vi. Estabas acreditado. Viernes por la mañana, llega la abuela de John Ram. Llega a la casa. Yo la vi también. Llega a la casa club, se baja del coche y va a ir corriendo al tee del 1 a ver cómo salía su nieto, que le traía palmeras de chocolate, que le encanta, genial. Todo lo que le gusta al nieto, que hacía meses que no veía. Y de repente ve a Óscar. Solo quería hacerse una foto con Óscar. Le daba igual el nieto que hacía meses que no veía. Le daba igual todo. Ella solo no paró, la abuela de John Ram. Hasta que no se hizo una foto con Óscar. Pero te conocía de saber ganar, está claro. Hombre. Sí. Hombre, supongo que también me habrán visto alguna vez en Movistar Golf, en Locos por el Golf. Yo creo que te habrán visto, pero ahí sabré ganar, seguro. Consuelo, la madre de Sergio García, fan de Óscar por saber y ganar, la de Rafa Cabrera Bello. Así también. Todas. Saber y ganar. Tienes un mercado ahí, macho, ¿eh? Sí, supongo que lo que hablábamos antes, ¿no? De los perfiles y de quién puede ver determinados programas a ciertas horas. Pues vamos, nada, yo encantado, ¿verdad? Igual que estoy encantado si alguien me para por la calle y se acuerda de mí porque he estado en la tele, pues encima, si es gente a la que admiro, a la que tiene relación con gente a la que admiro, que está metida en el mundo del golf, pues miel sobre hojuelas, claro. Claro. Bien, María Gracia dice que no, que está centrada en el tema de la fundación. ¿Tú qué es lo que estás haciendo?
Pues unas cuantas cosas, como... No, dicen... si me las has contado antes, pero... Sí. Claro. Bueno, yo siempre digo una cosa, es una especie de muletilla, pero que es bastante real. Como todo autónomo pluriempleado, pues estudia muchas cosas obligatoriamente. Manejando las bolas constantemente, como todo eso. El numerito de los platos, para que no se caiga ninguna, ir de acá para allá, pues bueno, hay que estar a lo que se está. Y luego, por suerte... me dedico a bastantes cosas y todas son chulas. No considero que ninguna de mis obligaciones sea penosa, aunque con ellas pues haya que trabajar y hay que trabajar duro para ganarse el jornal. En el aspecto golfístico, que supongo que será lo que más le interese a nuestros espectadores, aquí de todo, quiero decir. Pues este año voy a ser jefe de prensa de la Andalucía Valderrama Masters. Muy bueno. He heredado el puesto de María Cantia López y estoy encantadísimo y a la vez aterrorizado, porque la responsabilidad es tremenda. El hueco que ha dejado, pese a que no abulta mucho físicamente, es irrellenable, no hay manera. Entonces se me pone, a medida que avanzan las fechas, se me pone un nudo en la garganta. El consuelo que el equipo es el mismo, con claro. Lo cual ahí voy a estar muy respaldado por Fátima, por María, por Beatriz. Ya estuviste y con el resto, año pasado, eso, ¿no? Sí, incluso ya llevo, va a ser mi tercer Andalucía Valderrama Masters. Y entonces pues lo que, bueno, María Cano nos va a aportar, ya sea presencialmente o en la distancia, y luego pues las personas que tengo al lado, es un equipo espectacular, y así que ya me voy a estar muy 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 apoyado, y eso es el proyecto golfístico más importante. Además, este año va a tener un peso especial, va a tener una importancia notable, cambia de fecha, el torneo es del 26 al 30 de junio. Evidentemente Sergio García sigue al frente como anfitrión del torneo, con su fundación. Vamos a contar con un plantel espectacular, no me dejan dar nombres, pero si la gente rebusca en prensa es posible que pero se dilo, coño, dilo. Bueno, hay gente que ha dicho ya que tiene muchas ganas de jugar al torneo y es gente importante, con lo cual el que sepa leer, que lea y que rebusque un poco y va a encontrar un par de nombres interesantes, además de Sergio García, el plantel con los mejores españoles y, por supuesto, un contingente internacional de lujo. Y esto, y luego evidentemente pues la colaboración con el circuito europeo, pues no se para ahí, también estoy echándoles una manilla en algunas otras capacidades y espero que esta relación se afiance y estos lazos se estrechen y nos terminamos queriendo mucho. No tan, es imposible que me quieran tanto como quieren a no, la barba, porque no es lo mismo, no, que no, María, mucho menos. No hay comparación posible, así que no voy a seguir por ese camino. Y luego, ¿qué más estoy haciendo? Pues también voy a ser jefe de prensa de un torneo del Ladies European Tour en la Reserva. En la Reserva es otro grande Invitational, que se juega... Qué bonito campo es la Reserva. Qué bonito. Exactamente, en la segunda semana de mayo, o sea, lo tenemos prácticamente encima. Y también va a contar con un plantel muy importante y además con la presencia de Annika Sorenstam. Nada más y nada menos. Su fundación se ha implicado en el torneo. Y estará jugando el Pro-Am, también va a estar dando un clinic a jugadoras jóvenes y estará ejerciendo pues de anfitriona del torneo durante toda la semana. Así que o sea, es muy importante ver a la prácticamente la mejor jugadora del golf moderno y tenerla tan cerca y poder... Y la poder mujer que mueve la cabeza y demuestra que no hay que quedarse fija el suelo. Luego, pues en cuanto a plantel de jugadoras, pues también todas las jugadoras del circuito, todas las jugadoras españolas que están jugando en Europa y prácticamente las internacionales. Por ejemplo, la más llamativa es Catriona Matthew, que es capitana de la Solheim, que estará muy atenta a las evoluciones de todas las aspirantes a representar al equipo europeo que va a jugar la Solheim este año en Glen Eagles, ya en septiembre. Colaboro también con Tengolf en calidad de columnista y luego también les he hecho una mano en asuntos internos, nada que ver con la policía, pero bueno, supongo que si me buscan en tengolf.com pues, o en ten-golf.com verán ahí mi carita en un blog y ahí escribo de vez en cuando algunas cosas.
y espero que le interese a la gente. Sí, hombre, sí, y claro. Bueno, pues debe cuando... muy bien. Bueno, pues se agradece el comentario. Claro, claro, yo lo leo siempre. Y así, a grandes rasgos, en cuanto a golf, creo que no me olvido de nada. Yo, pues a veces surge alguna cosilla y si surge, pues ahí estaré para atenderlo. Y bueno, pues ahora, evidentemente, con mi papel como jugador en la Andalucía Valderrama Masters, pues intentando estar presente y atender a todos los que recurrís a mí, porque creo que es mi deber y mi obligación, por supuesto. Ya sabes que hasta contesto los mails, o sea, soy un tipo raro. Y rápido. Y rápido, rápido, sí. Yo no abunda mucho. No, ya lo sé. Del 23 al 27 de junio nosotros vamos a estar en Antequera Golf, que está el sexto campeonato europeo universitario. De allí nos vamos a ir un día aquí. Y luego el 29 estamos en una boda que no le voy a decir dónde es y que no podemos eludir, porque es una sobrina de familia creada con más de 40 años, porque yo me hice hermano de su padre ya con 40. Y esa no puedo faltar. Con lo cual, a Valderrama Master no estamos. Y además que es que vamos en perifollados, con lo cual vamos a estar ahí y no vamos a estar en el Valderrama Master, pero un día sí vamos a estar, eso ya te lo comunico. O sea, ya recibiremos encantado, vamos. Sí, sí, además con ganas, porque además tenemos, vamos a abrir un programa muy cerca de ahí, nuevo, que ya os contaré. Antequera Golf, Slope 172 173, Víctor Casado, un profesional extraordinario, campeón de España de seniors, que le odia que comente este tema, pero yo, campeón de Europa en el 2002 también por equipos de la PGA Europea, un gran tipo y además un gran profesor y una gran persona que colabora habitualmente con nosotros. Hotel Convento de la Magdalena, 5 estrellas, merece la pena. Yo a María Casi le dije una vez que se viniera, pero me dijo que no, que esas cosas no. Esas, y yo lo respeto, ¿eh? No puedo aceptarlas. No, pero si es que para que hables y para que comas. Y Hotel Antequera, que ha cambiado de nombre, era Antequera Golf, ahora se llama Hotel Antequera. 4 estrellas, ya lo están viendo. Llevamos 4 programas, el siguiente va a salir la semana que viene. Y realmente les ha gustado, yo se lo agradezco. Eso por un lado. Y por otro, Centro 21. Si ustedes quieren una propiedad en Madrid, en Barcelona, en Marbella, en Málaga, en Antequera, ¿por qué no? Centro 21 Antilla se lo va a resolver. Volvemos ya mismo, que voy a decirle hola a mi hija que acaba de salir del colegio. Cuídense, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía, diseñados por José María Cañizares, par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España.
Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Oye, he dicho que estamos en el Dublin House, ¿no? Sí, sí, eso lo he comentado. Y también hay un organizador de torneos aquí en Guadalajara que se llama Green City Golf. ¿Ah, sí? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Es un otro concepto en torneos de golf. Lo leo porque me ha cambiado el texto y antes decía otra cosa. Y efectivamente, y es un gran concepto en torneos de golf porque la gente disfruta mucho, lo pasa muy bien y es muy atento el equipo de Green City Golf en todo el tema de los torneos. Un campo, Golf Valdeluz, donde se han hecho la mayoría de los torneos de... El sábado juego. ¿Ah, sí? Yo soy abonado. Yo soy abonado. Uh-huh. Y echo mucho de menos a Yago cada mes, pero Borja es un nuevo fichaje también muy bueno. He hablado con Yago ahora mismo para hacer un programa la semana que viene. Habla nada, hace una hora. ¿Quién es el gerente ahora? Borja, no me acuerdo del apellido, es de tus torneos de golf. No me acuerdo cómo se llama. Pues a mí me pillas también. No, a mí no, yo tiro la antena mientras que estoy haciendo la publicidad de los consejos y te lo digo rápidamente, macho. Borja, bueno, si escribes bruja, pues no sale, claro. Denme un momento, voy a saber lo torpe que soy, pero llego, Va a llegar, va a llegar. No, es que me tengo que quitar las gafas, si no, no veo. Borja Ochoa. ¡Ay, estupendo! Borja Ochoa Manzano Moniz. Pero si es un encanto, Borja. Yo no sé, la única vez que... Súper válido, además. Que le vi, es el nuevo director. La única vez que coincidimos, pues estaba con Mariano Andrés, el hermano José Andrés, el chef, que es amiguete, muy amiguete mío. De hecho, ahora en agosto viene Antequera Golf y luego nos vamos a su casa a un torneo a... José Andrés es muy jugón. Ya, sí, la idea es que venga también José Andrés. Ahora que no nos oye nadie, creo que viene también José Andrés. Muy jugón, es un loco del golf. Y nos hizo un hueco en un torneo de 100 personas para que jugáramos nosotros solos y mi mujer y mi hija, que es el equipo de vídeo, grabándonos, y nos trató de maravilla, Borja. O sea, yo no puedo darle más que las gracias. Y ahora es el nuevo director de Golf Valdeluz. Tengo que hablar con él la semana que viene, no con el puente, la siguiente, para... porque quería veros llevar allí, pero con el tiempo, lo que os decía. Y hay otro campo también, que no olvidéis, Río Cerezo, sede del 31 campeonato de la PGA de profesionales. ¿Dónde está Ander trabajando, no? Ander Martínez. El único problema que tiene Ander, ¿sabes cuál es? No se me ocurre. ¿Y tú? ¿Qué es el Barcelona, Lendi? Hay que llevarle a otro concepto en fútbol. No puede ser del Barcelona, Ander. Tienes que cambiar, ya sé que has estado en la Masía. Un saludo para Ander y otro para Borja, para los dos que valen un montón. Hasta en la Masía, pudo ser futbolista y se cambió a golfista. Pero el problema que tienes es que es del Barcelona. O sea, se puede ser de la Real, del Atlético de Bilbao, pero no del Barcelona. No me maten, que ya saben mi opinión del Barcelona. Volvemos al mundo del golf. Oye, estábamos hablando de récord, de un montón de cosas que no se pueden contar. ¿Qué os apetece que contemos ahora en esta segunda parte, después de una serie de consejos? Por cierto, hay una persona en la Eurogolf que trabajaba contigo en Crónica Golf que no te tiene aprecio, sino devoción. Es Manuel Miguel. Sí, es un encanto de tío, además. Un chaval magnífico. ¿Dónde está el Lauro? Manuel Miguel es cuando estaba estudiando periodismo, pues empezó a colaborar con Crónica Golf. La verdad es que se ofreció él al principio y encantadísimo porque siempre trabajó con una profesionalidad, con la misma a la que aplica todo. A todo, es muy profesional. Es un gran jugador, se hizo pro, si no recuerdo.
y ahí está trabajando en Lauro Golf y yo estoy encantadísimo, tengo un buen recuerdo. Es más, el otro día me pidieron un nombre para un asunto relacionado con las letras y el golf y di su nombre. Sí, me pidió a alguien que conocemos todos en esta mesa, me dijo, necesito a alguien que para que me haga unos textos para unas determinadas cosas y tal. Y dije, pues mira, creo que Manuel puede ser, te puede venir bien. Es muy buen tío, muy buen tío. Oye, María Cacia, ¿y no te vamos a convencer de que vuelvas al mundo del golf? No, nada. ¿Al mundo de la hípica? ¿Al del motor? Yo me retiré y me retiré de verdad. No. Tengo 64. Llevo desde los 19 matándome a trabajar. Yo creo que un poquito de tiempo para mi familia, para mis amigos, hacer lo que me apetezca. Pero eso porque tiene de un vez marido. En cuando me siento y leo. Porque Dios, su marido no se sabía, llama Mariano. Mariano son gente rara, extraña. Y Mariano, bueno, sí. Estás apreciando un poco las cosas sencillas y claro, eso, tenías ganas. No tenía tiempo. Yo vivía acelerada, era un torneo y otro, y todos los días cerraba el ordenador a las 2 de la madrugada. Yo he chateado contigo a las 2 de la mañana por WhatsApp. Yo respondía mensajes. Sí, sí. Y llega un momento. Todo eso se acabó. Ahora hago las cosas con tranquilidad. ¿Y el libro para cuándo? Nunca, jamás. Sí, me lo dijiste la otra vez. No, me lo proponen, o sea, no sabes la cantidad de veces. Claro. Que me dicen, escribe un libro. Digo, no. No, porque me parecería una deslealtad. Si yo he tenido la inmensa suerte y he sido una privilegiada del trato que he tenido con 3 generaciones de jugadores de gol, que me han acogido como si fuera una de ellas, que una de ellos, que he compartido cenas, comidas, viajes, triunfos, derrotas, momentos de frustración, de tristeza, de alegría. Es que me he pasado toda la vida con ellos. Conversaciones, yo, con Sebe nos sentábamos a hablar, podíamos estar 3 horas sin parar, los dos solos, hablando. ¿Tú crees que yo voy a contar eso? No. No, pero yo parecería una deslealtad absoluta. Yo creo que no tienes que contar eso. No, tienes que contar tu vida. Está unida a ellos. Mi vida no le importa. Es que es la realmente interesante, la persona. No. ¿Eh? No. Nada. Mi vida. Pues si no tengo ni redes sociales ni nada. ¿A quién demonios le importa mi vida? Todo llegará. ¿No? Sí. Bueno, las redes sociales es todo mentira. Lo que se refleja en redes sociales es una... salimos guapos y tal, pero vamos. Muchas veces me dicen, te busco y no te encuentro, digo. No sigas buscando, que no me vas a encontrar. No, sobre todo cuando empezaron, yo siempre pensé que no debía estar en redes por respeto a todas las entidades para las que yo he trabajado. Empezando por el circuito europeo, la Federación de Madrid, la Española, la Cospromesas, las fundaciones de los jugadores. No me parecía bien ni expresar mi opinión. Luego ya pasó el tiempo. O sea que no hay manera. No hay manera. Pero ni libro ni redes. Invítate aquí de vez en cuando para que cuentes todo lo que tienes que contar. Bueno, eso sí. Vale. Bueno, y quiero decir aquí, al medio, no exactamente en el sitio, siempre y cuando no conlleve habitación de hotel, golf y nada de eso, ¿no? Vale. Ese tipo de invitaciones. Pero supongo que invitaré a comer luego ahora, ¿no? Sí, eso sí. Vale. Gracias, Dios mío, que no me ha matado por hacer la propuesta. Porque carácter tienes mucho. Muchísimo. Bueno, pero... Pero eres una de las personas más educadas que conozco. Pero yo sí te digo que tengo un carácter y la vida me hizo marimandona porque yo soy... No, yo no he dicho eso. No, lo digo yo. Porque soy la mayor de 9 hermanos, 7 chicos. Nuestro padre murió cuando yo tenía 15 y el pequeño tenía 4. Jesús. Y realmente mi madre se queda viuda con 38 años, con 9 hijos. Entonces a mí me tocó ejercer... de madre de mi madre, de madre de mis hermanos. Les daba con la zapatilla o con la freider, con la espumadera. Se parte de risa cuando lo cuentan. ¿Te das cuenta que esa es la parte buena del libro? Bueno, ahora me habrían
denunciado, estaría yo. Sí, estaría, sí, sí. Con lo que les tu hermano de 4 años se había llevado juzgado. A mis hijos. Sí, sí, no, no, nada, nada. Y luego, claro, me tocó lidiar con los jugadores de golf. Y como fui creciendo con ellos, con todos, pues claro, yo alguna orden les tenía que dar. Si se te ocurre hacer esto, calladito, por ahí no. ¿Ves esa parte? Así, insisto, el libro estaría muy bien con eso. No, pero tienes muchas vivencias que es lógico que no las tenga que contar, ¿no? No te parece, Óscar, porque son cosas particulares que no tienes que contar. Sí, hay una parte, pero por otra parte, es complicado, no lo vamos a convencer. No, no. Pero es muy difícil trazar esa línea entre lo que se puede contar y se ciñe a asuntos deportivos y asuntos vitales, sobre todo porque el puesto que ha ocupado Mariaca es único. No creo que haya nadie en Europa, no digo en España, porque en España por supuesto que no, en Europa que haya vivido así el golf. Y en ese momento, además. Tan piel con piel con los jugadores. O sea, ella ha visto nacer el circuito europeo, ha viajado con ellos, ha compartido. Ahora mismo veníamos hablando precisamente sí. De una circunstancia muy triste que momento le tocó vivir triste. En uno de los. En el 76 fue. 79. 79, perdón. 76 fue cuando ganó el torneo. En el Open de Francia. Efectivamente. Pues ha vivido de todo, muchas alegrías, muchas victorias y ha vivido momentos muy complicados y muy duros. Y es complicado trazar esa línea, poner esa línea de tiza en el suelo y decir hasta aquí llego y hasta aquí no. Porque. Y es una pena saber que eso se perderá o se lo intentaremos sacar en charlas privadas para que luego cada uno se lo guarde, porque eso sí que sería faltar. O sea, si ella no quiere faltar a la confianza de la gente con la que ha convivido, no. Las personas que estamos a su alrededor, no vamos a faltar a su confianza contando nada que nos hiciera llegar. No, pero es que ni lo cuenta ni en privado. O sea, yo he intentado eso sacar a veces y es que hace muy bien. O sea, tiene que ser así, ni en privado. No te cuento, pero esto no lo podemos grabar, que hay mucha gente que dice eso. No, no. Tú es que es para ti y haces muy bien, María García, haces muy bien. Mira, Olazábal, al que hay que escuchar siempre. Una vez se lo pregunté yo a él, pues yo creo que fue en 2009 cuando accedió al Salón de la Fama, que le entrevisté en La Sella, en un Lacos Promesas, y le pregunté, ¿escribirías tu biografía? Me dijo, no, jamás. Lo que yo he vivido con las personas que he vivido, si yo lo publicase en un libro, perdería toda la magia. Me lo voy a quedar para mí. Eso me dijo la Zaba. No es su vida, sí. Él lo decide. Sí. Pero es que aprendería tanto la gente, ¿verdad? Dime que sí, Óscar, y así la metemos. Sí, es así. Sí, también es cierto. Y luego hay otro aspecto que ya es un aspecto más editorial, pero es así. En España, el género de la biografía no tenemos mucha tradición. Ya, el género de la biografía, bien tratado. Es cierto que, sobre todo en Inglaterra, en los países anglosajones, en Estados Unidos, mucho. Se tiende más a bucear en la vida de las personas de cierta notoriedad. Y intentar hacerlas llegar al gran público. En España es menos habitual. No es habitual. Incluso en el aspecto deportivo, a veces aparecen con cierta regularidad biografías parciales de jugadores sí. Que están todavía en pleno auge. Y dices, yo no quiero saber, querré saber de Marc Márquez cuando se retire, no ahora. Cuando termine de ganar todo lo que tenga que ganar y te claro. Termine de pasar cosas. Entonces, eso de aprovechar la figura del jugador, del deportista, que está en el mejor momento para contar... Tú lo has dicho, aprovechamiento de sí, figura. Eso es. Pero no es experiencia de vida, que yo creo que es lo que a mí me gustaría leer en las biografías. Sí, ¿no? Hombre, luego te encuentras en el aspecto del golf, hay buenos ensayos y algunas biografías decentes, como siempre parciales, porque depende de las fuentes, depende de... Claro. Lo que haya podido aportar el autobiografiado, si han podido hablar con él, como por ejemplo las de Seve, la de Lauren St. John, la de Alistair Tate. Pues. Bueno, que hable María. Así mejor las aparcamos.
Te quedan. Pues eso. Sin embargo, luego hay otras buenas, incluso más que biografías, ensayos históricos acerca de determinados jugadores que igual, con la perspectiva que da el tiempo, pues si el autor ha podido bucear e informarse claro. adecuadamente, pues merece mucho la pena. Por ejemplo, con las que ha escrito Mark Frost acerca de Bobby Jones o cosas. Pero en España no somos muy dados a ello. No somos dados a ello. Oye, voy a hacer una paradita, porque llevamos 15 minutos. A mí me ha venido la regidora, o sea, mi mujer diciendo, Entonces yo os cuento Cabanillas Golf, la bestia. 18 hoyos, 18 experiencias, 14 hoyos con agua, 16 bolas perdidas como una grande por el centro. Armenteros, ahora que no me oyes, Jorge, que por cierto es tu santo, felicidades, que te lo he mandado, te lo he dicho antes en persona. 16 bolas perdió hace un par de meses. Sí. Iba centrado y además con un enfado brutal, porque se cabrea una barbaridad jugando al golf. Pues conmigo no. Yo cuando juego con él, hemos sido muy tranquilitos. Pues conmigo no. A mí me protesta porque hablo mucho. ¿Por qué será? Me da caña. Y es que es verdad, hablo mucho. Es que, a ver, jugar al golf, si no te entretienes, y yo si no hablo, no me entretengo. Me entretengo, no. Tengo handicap 7,2, tenía 6. Handicap muy serio. Claro, pero es que es demasiado serio. Para jugar eso es... Que a mí me aburre ser demasiado serio en el golf, en cualquier otra cosa. Lo que quiero es divertirme. Y qué manera mejor hay que divertirse de tomar un vino con los amigos, pues como estamos haciendo ahora. Bueno, María Cacia, una cerveza sin alcohol y tú una Pepsi sin... No, una Pepsi normal. Y charlar de algo. Pero en un buggy también se hace eso. Sí. Y Armentero se concentra de una manera que parece que va a dar. Yo soy anti-buggy. Sí. No, a mí no me va tampoco. Anti-buggy. Yo, si no queda más remedio, si es en un torneo o en un campo muy raro. Yo he hecho en hora y cuarto con un buggy preparado. Yo solo he hecho en hora y cuarto un 18 hoyos. En Los Ángeles de San Rafael, qué tela, ¿eh? Yo soy anti-buggy. Pero si es parte de la belleza del golf, sí, andar los 18 hoyos, la sensación de pisar esa hierba durante 18 hoyos, pocos deportes. No, que sí que es muy bonito, pero piensa de otra manera. A mí me gusta mucho jugar al golf, e incluso me gusta jugar solo, que es muy raro. Y en el tiempo que hace la gente 18 hoyos, yo hago 42 y me divierto mucho más. ¿Lo he visto así? Claro, y por el mismo precio, generalmente. Bueno, esto no debía haberlo oído. Volvemos ahora, segunda parte, tercera parte, y no por ello menos importante. Y mírenme los consejos que comemos y vivimos de ellos, por favor, gracias. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias.
Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Oye, mencionar más cosas, porque no solamente existe el golf, parece mentira, ¿eh? Existe el fútbol, campamentodefútbol.com, Isidoro San José y el Tronco Madaleno, que os voy a contar. ¿Y si gran jugador de golf? Bueno, lo de gran jugón. Y sí, muy jugón. Son muy buena gente. Madaleno, además, es un tío entrañable. Yo a Madaleno no le conozco. No, pues el Tronco, cuando lo conozcas, ya su mujer, igual que Marisa, la mujer de Isi, son espectaculares. Espectaculares. Tienen un campamento de fútbol en Cantabria, del 1 al 15 de... ¿Dónde lo hacen? ¿En qué sitio? ¿Te lo sabes? No. Pero en campamentodefútbol.com. que ha hecho mi negocio web, una importante firma de redes sociales y de páginas web y de Google, de posicionamiento Google Ads, sí. Que son mi mujer y yo, claro. Entonces, por eso lo recomiendo. O sea, es tu negocio web, no es, bien, o sea, es mi negocio web, pero de mi mujer, no mío. Lo hacen en Cantabria, en Finca el Mazo. Me acordé, menos mal. Y la verdad es que está casi lleno, pero en la segunda quincena, que es, bueno, decena, del 16 de julio al 26 de julio, todavía quedan algunas plazas. Del 1 al 15 de julio se han agotado. ¿Y quién mejor que dos jugadores del Madrid? ¿Os acordáis de eso de Ander Martínez que decía? Dos jugadores del Madrid de pro. Es que soy especialmente susceptible con el tema del Barcelona. Se ha notado, ¿no? Y más esta temporada. Recordar otra cosa, el mejor campo de golf de 18 hoyos, porque no hay otro, entre otras cosas. Y seguramente el mejor campo de golf de 18 hoyos de pitch and putt de España, Bilby House, en Estepona. Tú que eres de la zona, dirigido también por Víctor Casado y unido a Antequera Golf. Un campo magnífico, que merece la pena. A mí me gusta mucho el pitch and putt, disfruto mucho. Además que con los años cada vez necesito los hoyos más cortos para hacer un buen resultado. Oye, ¿y vosotros qué resultados tenéis para los próximos meses? Tú has contado los temas de Valderrama Master, del Lady European Tours. A mí me ha dicho un pajarito, y está grabado, por cierto. Bueno, un pajarito no, es un pajarito de peso, Pablo Mansilla, que la Solheim se va a jugar en Andalucía. ¿Vais a estar metidos ahí? Pinta muy bien. Pinta bien. La verdad es que tanto la Junta como el Patronato de Turismo de la Costa del Sol y otras entidades implicadas están preparando un proyecto muy bonito, además muy interesante, y pinta bien. A ver si ya por fin nos dejan de decir que no, porque últimamente entre Solheim y Riders no hacemos más que llevarnos los disgustos. Hemos llevado mucho palo. Sí. ¿Y la Riders se va a conseguir aquí en este siglo o no? Hombre, en el siglo, ¿eh? Quedan unas cuantas ediciones. Siglo, ¿eh? Digo yo que sí. Lo que no sé si nos tocará verlo ya. Yo creo que estaremos ya para... Sí, no lo veremos. Por mucho que haya crecido la esperanza de vida, como decíamos, no lo veremos. Bueno, sí, no sé. Yo espero que sí, espero... Yo creo que no, porque antes se tendrá que jugar... Antes de volver a España, que yo dudo mucho que vuelva, tendrá que pasar por Suecia, por Alemania... Demasiado país europeo involucrado en el golf. Me extrañaría mucho, igual vuelve otra vez al Belfry. Sí, hay que internarla con las islas de San Juan. Es inevitable, ¿no? Son los fundadores del golf. Yo creo que no la veremos. Nuestra generación extrañaría mucho. O sea, que el año que viene, no, al siguiente me voy a Estados Unidos con mi mujer. ¿Te vas? No, quiero decir, me iré a la Ryder de Estados Unidos. ¿No? Es la siguiente, ¿no?
siguiente en Estados Unidos. ¿Y le pido a él las acreditaciones o todavía no se sabe? Ahí te tienes que pelear con... Estados Unidos es más fácil para todo, ¿eh? Con la PGA de Yo he mandado gente desde Latinoamérica para allá en pruebas del máster y no ha habido ningún problema. Pues se han acreditado para el máster, me tienes que contar cómo, sí, porque de verdad porque en el sí. necesito saber. En el World Championship de México y tal. Sí, eso sí. Y en el LAC también, en el LAC, sí. Que también lo lleva el máster de Augusta. En el máster no. En el campeonato del mundo sí son Masters. Más les interesa abrir el abanico a medios hispanohablantes. Sí. Y bueno, hay gente incluso que han heredado del antiguo Tour de las Américas, que luego era el PGA Tour Latinoamérica, sí. Que está ahí trabajando muy bien y que se están abriendo para ofrecer incluso contenidos en español a todo el mundo que quiera. Y también ponen facilidades para acreditar a gente en medios. En Crónica Gol, yo recuerdo que, por ejemplo, Irene Acosta estuvo en el Cadillac Champions en su momento y en el Players, o sea, sí son... Parece que hay interés por parte de Estados Unidos en que la PGA latinoamericana y todas sus variantes vayan hacia adelante y además que son los únicos que clasifican directo para la PGA... Bueno, en realidad clasifica para el web.com, o sea, es... Desde el web.com se clasifica directo. Eso, PGA Tour Latinoamérica es como si fuera, y no entiéndanme bien los espectadores, que no hay es muchos, despectivo. Y te buscarán con si un palo 7 para romperse la segunda vez. Es decir, o sea, tenemos al PGA Tour, que es primera, al web.com, web, que es segunda, y el PGA Tour Latinoamérica y el PGA Tour China, que es como segunda B, que convergen, o los mejores van a acabar en web.com, que ya de por sí es un torneo, es un circuito muy potente. Bueno, tuvimos ahí a Gonzalo Fernández Castaño, a Samuel del Val, a jugadores muy importantes. Jacobo Pastor, muy poco tiempo. Jacobo Pastor en el web no llegó a jugar, jugó en el PGA Tour Latinoamérica, tuvo PGA una, Latinoamérica, tuvo, verdad, tuvo verdad. Dos años tarjeta, y luego también estuvo en Asia. Y sí, lo han hecho muy bien en ese aspecto. El PGA Tour creo que tiene muy claro cómo se ramifica y dónde pueden estar los futuros viveros del golf, y han puesto semillitas en sitios muy bien puestos. El circuito europeo tiene una muy buena posición en Asia, de hecho tiene lazos muy estrechos con el Asian Tour, y llevan muchísimos años, más de 30-35 años haciendo. Empezaron por Oriente Medio, por Dubái, alrededores, pero vamos, ya en Extremo Oriente llevan mucho tiempo organizando torneos, y ahí es donde se está librando la pelea, en el control de Asia, aunque parece que el PGA Tour se ha quedado con China. El circuito europeo sigue estando mejor asentado en el resto de Asia, y ahora como última situación, hace un par de años se habló de una posible fusión entre el circuito europeo y asiático, que finalmente no se ha llevado a cabo, no se ha encontrado la fórmula ideal, aunque sí es cierto que cada vez los jugadores europeos tienen más facilidades para jugar, o por lo menos jugadores que tienen la tarjeta del circuito europeo tienen más opciones para jugar torneos importantes en Asia, y viceversa, también los jugadores asiáticos más importantes pues se pueden venir aquí. Y esto ha quedado un poco rollo, pero bueno, lo siento. No, tú has estado por aquella zona en temas de torneos, mira, ves, ahí es más claro. Has estado por aquella zona en temas de PGA Tour Latinoamérica. Yo hice un proa en Tailandia. Toma ya. En el año 79. Pero siempre has estado en con Europa. Santorrans. Nos fuimos una noche a un sastre de esos. De... Que te hace, en Chile que te también hace lo hay. La ropa. O sea, lo que nos reímos con Santorrans. Tan divertido. Eso fue el año 79, fíjate. Pero no. En torneos. A Latinoamérica no ha sido. Para temas de golf, quiero decir. Para temas de golf. No, pues ahí lo que estaba diciendo Óscar, ahí cada vez más se está notando que algo está pasando con los americanos, que están influyendo, lógicamente. Yo tengo un amigo, se llama Alejandro Peric, en Chile, que igual conoces, no lo sé. Alejandro Peric era el... en los temas en que... cuando Chile ganaba todo en las... en temas de tenis, pues él era el presidente de la federación. Llegó a Estados Unidos, dijo, voy a ir a los temas de tenis. Dijo, y esos edificios, todos esos edificios, anda, leñe, esto es la PGA de golf, pero nosotros tenemos uno y este tiene 8, ¿eh? Y estaban enfrente. Y entonces creó el Abierto de Chile para el World Cup, que el gobierno le ha quitado, porque ha entrado un gobierno socialista, y entonces han dicho, no, el golf, como decíamos, es para ricos, tal, y lleva
Y ha desaparecido. Y el webcom no está haciéndose ahora mismo en Chile, ¿no? Y habrá siempre de que él creó una página web cuando empezó con ese tema, que ha estado 4, 5, 6, 7 años con ello. Y tenía cerca de 500.000 de visitas al día. O sea, más que el mejor periódico de Chile, ¿eh? Al año, ¿eh? En esa semana de torneo. Lo que mueve el golf, y lo que mueve el golf en Estados Unidos, en Estados Unidos, y en Latinoamérica, en un país de 14, 15 millones de habitantes. Es una cosa sorprendente. O sea, no estaban todos los habitantes de Chile todos los días visitando. Es sorprendente que eso no se reconozca. Y en Latinoamérica hay muchos torneos así que reciben ese volumen de visitas y que parece ser que los americanos se han dado cuenta de ello. Europa todavía no, pero Estados Unidos sí. Pero ahora que me pones esa cara de circunstancias, digo dos cosas y luego me lo cuentas. Soy golfista.com.co, la mejor revista sin duda de toda la Latinoamérica. Soy golfista.com.co, como dicen en Colombia, 40.000 suscriptores, artículos de peso buenos, gente de verdad profesional, y luego yo. Pero el mío también de vez en cuando me sale bien, léanme, que yo lo sé que lo hacen, se lo agradezco. Y también, yo lo hablaba antes, mi negocio web, sin duda la mejor compañía de redes sociales, de posicionamiento SEO y de web que hay en España. Más que nada porque es mía, o sea que, por favor, contrátennos que comemos de eso. La mejor. Sin duda. Todo el mundo que está con nosotros está contento, menos aquellos que no nos pagaron, que nos fuimos, pero eso es normal. Cuídense, volvemos ahora. Chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Estamos hablando de qué hablamos, Valderrama, ¿no? Valderrama. Yo voy a dar un detalle que tengo que mirar, no se me ha olvidado, que no me falta nada de publicidad, ¿no? Ustedes que me quieren, me has visto que te veo, saben que me dejo las cosas, que las comento en el siguiente. Ah, Chema, gracias por el boldado, por cierto. Esto, alltuchicas, .com, si quieren regalarle algo a una señora o un señor, aretes, como dicen en Latinoamérica, pendientes, pulseras, alltuchicas.com, alltuchicas.com, merece la pena.
contarme algo nuevo, distinto y primicia, no sé. Óscar de Valderrama. Coño, cuéntame algo. Óscar de Valderrama, un ratito. Hombre, dame una primicia periodística. Torneado. Que yo no soy periodista. Una primicia, sí, es algo que no ha pasado nunca en España. En Valderrama, por primera vez, se van a otorgar 3 plazas para el Open Championship. Para el Open ¿Ah, sí? Y es la primera vez que genial, se sucede, ¿no?, en un torneo en España. Eso es una notición. No deja de ser un reclamo adicional para jugadores importantes. Podemos jugar amateurs, porque yo ahí se jugaba. Está complicado. Además, este año el Open Championship se juega en Royal Portrush, que es un campazo. Es un campazo en Irlanda y está todo el mundo con muchas ganas de acceder a ese torneo. Y bueno, qué mejor que hacerlo jugando bien en Valderrama. Se está negociando para que la bolsa de premios sea algo más sustanciosa. A ver si en breve os podremos dar detalles. No, yo ya sabes que nosotros no damos primicias informativas ni nada por el estilo, pero cuando lo tengas, si quieres, os venís otra vez y charlamos sobre ello, ¿no? Que sería muy divertido. Sí. Y lo bueno de esta, de que se juegue en junio, es que es plantel completo. Dado que no hay problemas de luz, va a haber 156 jugadores. ¡Qué barbaridad! Que en su ubicación anterior, en octubre era imposible. Pues era imposible acomodarlos a todos. Con lo cual, más posibilidades hay. 156, es una movida. Sí, 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 bueno, es el hueco, es el tamaño de plantel máximo que puede. Y has dicho que viene Tiger Woods, ¿no? No estaría mal, no estaría mal. La verdad que tiene. No, decías que había muchos que estarían mal infestados de hombros. Pues no estaría nada mal que se le convenciera. Bueno, no le gusta el hoyo 17. Tiger ya estaba aquí. Ah, sí, claro, sí, es sí. Verdad. ¿Pero por qué no le gusta? Porque se cayó. Se cayó el agua. El agua. Varias veces. Le hemos tenido aquí 2 veces, ¿no? No, 4. Ah, bueno, es verdad. Primero vino el fin de semana previo al Open Británico del 97. En julio se los de llevó. Ojeo, ¿no? Con el capitán. Se los es. Llevó Tom Kite. Vinieron 6 o 7 a conocer Valderrama. Luego vino en la Ryder Cup. Luego vino en el American Express del 99 y en el del 2000. Lleva 19 años sin venir. Pues fíjate, sí, ya es el momento, que, ¿no? Que sepamos. A lo mejor he echado una escapadita. Seguro, igual. Seguro aburrido. Pero sí, estaría muy bien tenerlo por aquí, la verdad. Da gusto verle otra vez en lo más alto y se nota, evidentemente. Yo creo que se ha alegrado el mundo entero. Sí, claro. Yo no creo que haya habido mucha gente que no se haya alegrado de la victoria de Tiger, ni más de los que tienen que ver con el golf. A todos nos gusta Tiger, nos impresiona además. Y el cambio que ha producido en swing, en manera de actuar, en divertirse, porque ahora se divierte en los campos. O parece que se divierte, tú lo conocerás, y tú, yo no. Sí, eso decía que se ha quitado, aparte de se ha quitado esa barrera o esa máscara. Antes parecía que se tomaba todo mucho más en serio, que a lo mejor no era malo, ¿no? Había gente, hasta hace poco, hasta que no ganaba torneos, había gente que decía que eso de haber apartado a un lado el instinto asesino que era malo para su competitividad, pero ha demostrado que también puede ganar torneos, ha ganado el Tour Championship y el Masters. Exacto. Con esta nueva cara. Mira, hemos hablado antes de él y lo ha contado aquí, en un programa hace un montón de tiempo. Carlos Fernández Grande juega muy bien y pensó el tema de hacerse profesional. Entonces, en el torneo que jugaba para decidirse si hacerse profesional, igual que su hermano Víctor, que también es de mi colegio, le conozco desde niño, no voy a decir los años que le conozco, pero le conozco desde niño, y yo empecé en el torneo y tal, y iba con un escocés y tal, y el tío aquel iba concentrado, y yo no hablaba. Pues lo comentaba con Almenteros, que siempre se queja de que hablo mucho. Y yo no hablaba, y la primera vuelta no podía hablar, y a mí me aburría, o sea, el golf. Aquel tío se estaba jugando un montón de pasta, para él y tal, no sé qué, y yo iba de amateur para pensar la posibilidad de hacerme profesional. Y en el hoyo 10 vino ya un amigo, me hizo de caddy y pude estar hablando. Y acabé mejor que este profesional, porque iba hundido, que no podía hablar. Carlos es muy social, que lo conocéis, el director del RAFE. Pero es que a mí me aburre el golf si no vas hablando, ¿no? Es lo que estábamos hablando ahora hace un momento, de la necesidad de que el golf sea más social, más extrovertido. Tiger era un Navy Seal.
y ahora es humano. Exacto. Y eso yo creo que le va a llevar más arriba incluso de lo que estaba, que mira que es difícil, ¿eh? Mariaca le conoció cuando era humano, antes de dejar de estar. ¿Sí? Yo creo que él va a empezar a ser feliz a partir de ahora. Tiger nunca ha sido una persona. Nunca ha sido feliz. Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Jamás sí. Su vida estuvo dirigida primero por los padres. Claro. Luego por el agente, con manager, con el preparador, el entrenador, no sé qué. Tiger nunca ha sido feliz porque él no ha tenido control sobre su vida. O sea, un líder que no lideraba. No. Que estaba liderado. Yo creo que va a empezar a ser feliz ahora. Ahora que lo tiene todo hecho, ha llegado al máximo, ya. Si le deja el físico, ojo, el pobre en estos últimos años ha sufrido 7 operaciones, espalda y rodilla. Uh-huh. Y ninguna de ellas ha sido sencilla, ¿eh? Si el físico y las lesiones se lo permiten, yo creo que cuando verdaderamente va a disfrutar del campo de golf, de su vida, de sus logros, es a partir de ahí. O sea, ¿que tú crees que puede ganar más torneos que nunca ahora? No he dicho eso. No, yo no digo que vaya a ganar más grandes. Yo no me puedo hacer la chulita y decir, yo dije que ganaría grandes, porque yo dije que no. Porque claro, cumplimos todos. Claro, claro. No solamente nosotros tres. Es que Tiger tiene 43, ganó el primer grande con 22 y ahora tiene a los de 21, 22, 23. Claro, ahí que, comiendo. Que vienen pegando muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo dije, grandes no, volver a ganar torneos, grandes no. Lo he tenido que tragar. Pero que llegue a los 18 de Niklaus, es que son 43 años. ¿Ahora qué va a disfrutar? Se lo va a pasar bien, va a ganar una millonada, evidentemente, porque además... Pero si no publicita. hace falta ganar ya más. Ya no, ¿no? Creo que debería darle igual. ¿Para qué quiere ganar más? Lo que tiene que hacer es disfrutar de la vida. Y el golf. Mira, Miguel Ángel Jiménez lo dice siempre, para jugar bien al golf tienes que tener bien la azotea. Y cuando no estás contento, cuando no estás feliz. Bueno, y él, fíjate todo lo que ganó, a pesar del pollo que tenía montado en la cabeza de la vida oculta, de las adicciones, a pesar de eso, fue capaz de ganar todo lo que ganó. Pero yo creo que ahora está mucho más comunicativo con los espectadores, con sus compañeros. Antes no tenía amigos. Marc Homera era como su mentor. ¿Vale usted? No había más, ¿no? Ahora muchos te cuentan que les manda WhatsApp. Sorprendente. Eso era inconcebible en tal. Inconcebible. Son de otra galaxia, ¿no? Ha cambiado. Hay más jugadores que hayan... voy a intentar sacar una pregunta capciosa. ¿Ha habido más jugadores así en el mundo del golf que tú hayas conocido? No. Solo él, ¿no? No, porque por ejemplo, Palmer, el triunvirato famoso, Palmer, Niklaus, Player, nunca fueron así. Eran sociables. Totalmente, personalidades totalmente distintas. Muy sociables. Bueno, es curioso. Oye, estamos ahí en tiempo, creo. A mí me gustaría volveros a cazar en otra ocasión para que vengáis los dos, que me lo pasa muy bien. Esta señora tiene muchas cosas que contar. Sin llegar a nada, quiero decir, ya sabes que yo no entro en esas historias, pero el anecdotario que tienes tú es tan bueno, tuyo, no digo de los demás, ¿no? Que es tan divertido, que lo hemos pasado muy bien en los programas que hemos estado y hoy también, ¿no? Volveremos, Oscar. Y tú igual, y además estáis unidos por temas profesionales, y a mí me gustaría que vinierais los dos a otro programa, si os apetece. Como pareja de hecho. Pareja de hecho, exacto, pareja de hecho. ¿Os parece bien? Parece bien. A María Gracia, muchas gracias. Oscar, un placer. Y estáis invitados cuando queráis. No, yo doy el coñazo, sabéis que doy el coñazo hasta que consigo que vengáis.
Y lo has conseguido. Lo he conseguido, me ha costado, 4 meses. Pero gracias a ellos y a su buena voluntad y lo buenas personas que son, han venido para que ustedes los vean. Y yo vuelvo mañana, sin ir más lejos, es que es lo que hay. Cuídense y gracias por todo. Chao, chao. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias.
Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número.